Os quiero presentar ahora a Marian Kovba. Él es un joven ucraniano de 17 años que lleva desde hace 8 aquí en Extremadura, en Plasencia, gracias a una familia que un día decidió acogerlo. Él quiere estudiar ingeniería y quiere meterse dentro de unos años en el ejército español, porque dice que le gusta esa lealtad, esa solidaridad. Y aquí está su hermano pequeño, se llama Andri, y como cualquier otro niño de su edad, de 9 años, pues está disfrutando de la vida ahí en la nieve. Sin embargo, ahora esa nieve la está pisando para cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia, a una temperatura muy gélida, como os podéis imaginar, como nos estaban contando. Y ahora mismo Marian está viendo cómo su hermano está cruzando la frontera para intentar llegar aquí a Extremadura. Y sus padres de acogida, Manu Brea, hacen un llamamiento a la acogida, a la solidaridad de los extremeños, para que abramos las puertas a esta familia, a estos pequeños que vienen en camino. Eso es, quieren la solidaridad y que seamos tan solidarios como fueron ellos en su día. Estamos viendo a Marian, él procede de una aldea muy pequeña al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, en plena cordillera de los Cárpatos. Os podéis imaginar, ¿no?, esas condiciones que hemos visto en esas imágenes, ¿no? Aquí estamos también rodeados de montañas, el Valle del Jerte, en Plasencia, pero esas montañas no son las mismas. Claro. Sin embargo, él ha sabido adaptarse a la perfección, porque nos dice que lo único que ha encontrado desde que llegó aquí con Fernando y con Marga, desde que llegó a Plasencia, con sus amigos, con sus profesores, lo único que ha visto ha sido cariño y, sobre todo, estos últimos épocas, palabras de apoyo. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando, claro, la gente se entera que eres ucraniano, ¿qué te preguntan? Lo primero, imagino que también te transmitirán mucha solidaridad, mucho apoyo, ¿no? A ver, los compañeros me preguntan por mi familia, que cómo están, igual que los profesores, igual que todos los conocidos. Me preguntan cómo están, cómo estoy yo también, y me apoyan moralmente. ¿Y tu familia qué te dice? ¿Has podido hablar con ellos últimamente? ¿Hablas con ellos todos los días, me dices? Sí, hablo todos los días para mantenerme comunicado, para saber cómo están, porque están preocupados por la situación y yo también estoy preocupado por ellos, porque no es fácil una guerra y pues ahí están. ¿No les ves desde Navidades, verdad? Sí, desde Navidades. Bueno, va a poder volver a verlos muy pronto, al menos aparte de su familia, porque Antonio y Marga, aquí los tenemos. Muy buenas tardes también a vosotros. Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias por la labor que hacéis, ¿eh? Familia de acogida, esa labor es encomiable, ya partiendo de la base. No, y ahora, hijo. Es vuestro hijo, eso es muy importante. Su familia es la nuestra. Entonces, es traerte a tu hermano. ¿Tú te lo traerías? Sí. Pues, allá va. Es lo que estamos comentando. Vais a traeros a un hermano de Marian, a otra hermana y a sus dos hijos. A aumentar la familia. Bueno. Básicamente, a falta de nietos. Vosotros imagino que también como padres de acogida también veis con preocupación la situación que están viviendo en Ucrania, ¿no? Muy, muy preocupado, porque se está viendo cosas muy graves, los que nos comentan, porque está en contacto todos los días, está viéndolo en primera persona. Lo que nos comentan, lo que se ve en la televisión es nada, comparado con lo que te dicen que realmente es aquello. Y tú imagínate cómo será la cosa para que la gente deje todo lo que tiene, deje su vida, o sea, es que es todo, se cojan como viene su hermana, vienen con una mochila, ya está. Marga, ¿cuándo está previsto que lleguen y cuál está siendo este periplo que están siguiendo para poder cruzar la frontera y llegar hasta aquí, hasta Occidente, hasta la Europa más occidental? Pues Polonia ha puesto muchas facilidades, ellos han conseguido un transporte desde su casa, que creo que está a unos 30 kilómetros de la frontera. Una vez en Polonia, una amiga ucraniana que vivía en Plasencia, que tiene una amiga polaca que vive en Plasencia, nos ha facilitado unos contactos, porque allí en Polonia están dando muchas facilidades también, personas, voluntarios, para trasladarse de un sitio a otro. Yo se los pasé ayer a su hermana, ella llamó por teléfono, la están trasladando ahora a Varsovia. Hemos conseguido comprarles unos billetes para haciendo escala en París, salen a las 6:30 de esta mañana, de esta madrugada de allí, y llegarán a las 3 de la tarde a Madrid, siempre que los dejen pasar porque no tienen pasaporte, solo ella. No, los niños solo claro. Llevan una partida de nacimiento en cirílico. Ojalá llevase todo bien. Podría poner allí lo que quisiera, yo no lo sabría. Bueno, entonces, esperemos que todo salga bien, sí, eso es, Juan Pedro, esperemos que todo salga bien. Sí. Muchas gracias. María. Manu. Tiene que ver a tu hermana, supongo, ¿no? Y a tus sobrinos. Hombre, ¿eh? Hace desde las Navidades que no los veo, pero con ganas de recibirlo con un abrazo y de verlos. Con ese calor, ¿verdad? Que todos ahora mismo necesitan, ¿verdad? Hay un...
Dime, Juan Pedro. Sí, deseando tanto a Antonio como Marga, como Marian, deseando que llegue sus hermanos pequeños, sus primos, pero hay otros familiares a los que va a tardar desgraciadamente bastante tiempo en poder volver a ver, como son su padre y sus hermanos que están en plena guerra, que se han ido a luchar. Su padre, por ejemplo. Sí. Eso es, decía que los dos hermanos mayores, un poco, ¿no? Los dos hermanos mayores no tienen experiencia con las armas, sin embargo, eso ahí no es óbice para que, en el caso de que tengan que ser alistados, pues les recluten y tengan que ir al frente. Y su padre sí que está, es reservista, si no me equivoco, me contaban, y tu padre sí que está haciendo misiones de vigilancia, ¿no? De control, ¿no? A ver, lo que él está trabajando y después del trabajo dicen que se vaya a vigilar a un puente por si acaso entra algún espía o algo. Fíjate, lo que estamos teniendo que escuchar en pleno siglo XXI, en 2022, y estamos pareciendo algo de la Guerra Fría, del telón de acero y de estas cosas que vemos en las películas y que no nos gusta ver a ninguno. Increíble, la verdad que sí. Marian, para acabar, se lo he dicho antes de esta conexión, te has preparado una frase en Ucrania, ¿verdad?, para un mensaje a todos tus compatriotas, ¿verdad?, que te puedes estar viendo en España o donde sea, ¿verdad? Venga, pues con esto acabamos ya. Ukrainci selni, slava Ukraini. ¿Qué significa? Los ucranianos son fuertes y que viva Ucrania. Que viva Ucrania, que viva Marian, que viva su familia, que viva, por supuesto, Antonio y Marga, que hacen una labor encomiable. Y nada, desde aquí, desde a 4.000 kilómetros del conflicto también, mucho ánimo para el pueblo ucraniano. Pues sí, eso nos lo están demostrando, que es una población muy fuerte. Gracias, Manu, un abrazo a toda esta familia. Este es el reflejo de esa masacre que está ocurriendo a 4.000 kilómetros de aquí.